el chiste de la noche. Por acá. Estamos ahí. ¡Wash! Ahí estamos. Entonces, ponte por acá. El chiste de Emprendelaria por un polo en Paw Patrol. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la Universidad Nacional del Altiplano. Les damos la bienvenida a esta feria extraordinaria, Emprende el Área, una feria organizada por la Universidad Nacional del Altiplano y, por supuesto, impulsada por el Vicerrectorado de Investigación. En un momento más iniciamos con la premiación y los invitamos a esta a compartir nuestra transmisión en vivo y en directo. Está bien, lo ha maldecido ese caldito, o sea, muy enseñada a su pueblo de Paw Patrol, entonces, te hacen entrega ahí, buenísimo. Pasa por acá mejor, acá, adelante, caldito seas, muy bien. Invitamos a toda la población para que pueda venir hasta el Parque Pino, lugar principal donde se desarrolla esta feria y donde se encuentran alrededor de 50 stands de estudiantes de pre y posgrado de nuestra universidad y primera casa superior de estudios de la región, y así también poder apoyar con estas iniciativas económicas que también ayudan, por supuesto, a la promoción de grandes empresarios o futuros empresarios. Así que quédese con nosotros en esta señal en vivo y en directo desde el Parque Pino de la ciudad de Puno. En un momento más tenemos premios de hasta 3.000 soles, así que los invitamos para que puedan ser parte de ellos. Cuatro suyos del Perú. A ver, con suspenso, entonces, el primer suyo. Antisuyo. Antisuyo, correcto. Contisuyo. Contisuyo. Van dos. Chincha y suyo. Chincha y suyo, y esta déjenla sola. A ver. Hola. Montisuyo, sí, queda cerca también. Sí, pero hay otros. Ahí está, por ahí te han dicho, ¿cómo? ¿Y cuál es el último suyo? Coyisuyo. Ah, se parece. A ver, tenemos Chincha suyo. ¿Cuál más dijimos? Contisuyo. ¿Qué más dijiste? Chinchasuyo ya está. ¿Qué más dijo? ¿Cuál le falta? Coyasuyo. ¿Y es? Coyasuyo. ¡Correcto! Entonces, se hace acreedora a su pueblo. Buenísimo. Guárdalo. No lo votes, pues tampoco, ¿no? Guárdalo como pijama ahí. Buenísimo. Para ti, Angelita, estamos ahí con los polos. Ok, entonces, este polo para varón. Ponlo sin diseño para varón. Entonces puedes participar y todo esto. Siguiente pregunta, Angelita, de Cultura General. Muy bien, a todos nuestros amigos de Emprende Candelaria, los invitamos nuevamente a esta feria. Okay. Promovida por la Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a realizar un pequeño paneo para ustedes, quienes nos ven a través de las redes sociales, respecto a los stands que se ubican en nuestro Parque Pino. Y podemos ver, por ejemplo, en esta primera escena, un emprendimiento que es respecto a un tema empresarial sobre el impulso de marketing para poder crecer juntos. Estamos con su, por supuesto, impulsor de este emprendimiento para nuestro fanpage de la Universidad Nacional del Altiplano. Coméntanos, por favor, un poco acerca de tu emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, yo estoy ahora como representante del emprendimiento Corte Empresarial. Bueno, en sí, la impulsora es Judith Copa. En estos momentos no se encuentra presente, sin embargo, me ha dejado como responsable. Bueno, Corte es una empresa que asesora en marketing digital, hacen servicios de branding, gestión de redes sociales, fotografía y video profesional, entre otros servicios, ¿no? Que son básicamente los servicios generales que ofrece esta empresa. Sí. Invito, por favor, a todos para que puedan venir y visitar tu Bueno, a todos los que están en la transmisión, los invito a venir a lo que es Emprende el Área, que va a estar hasta las 9 de la noche, y hay muchos emprendimientos muy interesantes, así que invitados están. Bien, muchas gracias. Este es uno de los tantos stands de los 50, y por supuesto la Universidad Nacional del Altiplano también tiene que ver un poco sobre la tecnología e innovación. Por favor, coméntanos para nuestro fanpage de la Universidad Nacional del Altiplano, coméntanos un poco acerca de tu emprendimiento.
Buenas noches a todos. Nosotros somos Dati, Deep Analytics and Technology Innovation. Básicamente lo que nosotros hacemos es desarrollar modelos de inteligencia artificial. Y como sabemos, inteligencia artificial pues, se encarga de tareas como clasificación, detección, estimación o predicción. Y tiene como datos de entrada imágenes, videos, series temporales, ¿no? Entonces, este es un intento por hacer llegar la tecnología mediante inteligencia artificial a toda la sociedad, ¿no? Básicamente. Muy bien, por favor invita a toda la población que nos está viendo en este momento para que pueda visitar y conocer un poco más de tu stand. Buenas noches a todos, a todo el público. Estamos en el stand número 3. Aquí pueden hacernos consultas acerca de inteligencia artificial, computación en la nube, seguridad informática. También vemos el tema de desarrollo de software, también vemos el tema este de la conectividad de equipos, ¿no? Eso. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones. Continuamos con esta transmisión en vivo desde la Universidad Nacional del Altiplano, por supuesto, y estamos en este momento con Constructora Grupo Calarc. Y vamos a hablar, por supuesto, con la emprendedora de este proyecto. Para nuestro fanpage de la Universidad Nacional del Altiplano, por favor, coméntanos sobre tu emprendimiento. Bueno, nosotros somos la Constructora Grupo Calar, un emprendimiento de 4 personas que somos egresados también de la Universidad Nacional del Altiplano, tanto de la Escuela Profesional de Arquitectura como de Ingeniería Civil, ¿no? Y empezamos este emprendimiento ya hace 3 años, acabamos de cumplir 3 años y tratamos, ¿no?, de brindar nuestros servicios para una mejora continua en lo que es el crecimiento urbanístico, en el diseño, en hacer una arquitectura sostenible y poner todos nuestros conocimientos para a favor de la población puneña. ¿Y la población cómo puede contactar tus servicios? Claro, ¿no? Pueden visitarnos en nuestra sede principal, que es acá en Girón Cajamarca 345, y en Juliaca, en Girón Francisco Pizarro 106. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones. Muy bien, a todos nuestros amigos, comentarles que en breves momentos vamos a tener los resultados respecto a estos emprendimientos. Son 3 las categorías que se premian el día de hoy. Sin embargo, la Universidad Nacional del Altiplano también va a brindar asesoría continua a cada uno de estos emprendedores. En el stand número 5 tenemos a la importadora Peralta y en el puesto o en el stand número 6 tenemos a Chasca Tienda. No sé si podemos, por favor, enfocarlos a nuestro fanpage, por favor, de la Universidad Nacional del Altiplano. Coméntanos un poco más respecto a tu emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, nosotros somos la Chasca Tienda, somos una asociación cultural que se llama Chascañahui. Y bueno, por nuestra misma razón de que el público quería más cositas como un poco más manuales, se abrió lo que es la Chasca Tienda. Ya estamos recién 1 año, pero la asociación cultural ya tiene 7 años. Son cositas hechas artesanalmente, algunas fotos, acuarelas que tienen premios a nivel nacional. Y bueno, todo está hecho a mano, por artistas plásticos, máscaras. Y así. Ajá. Coméntanos, por favor, ¿dónde podemos adquirir tus productos? ¿Si hay algún sitio web? Sí, estamos en Facebook como La Chasca Tienda. También, a ver, les agradecería que me pongan un like a la Asociación Cultural Chascañahui. Y bueno, nosotros trabajamos lo que es cine y teatro en la región de Puno. Bueno, vamos a apoyarlos. Mucha suerte y muchas felicitaciones para nuestros emprendedores. Visítenlos ustedes en el stand número 6. Muchas gracias. Y como Puno es cultura, nosotros tenemos que resaltar también respecto a los diferentes artes que tienen nuestros bordadores aquí en la región de Puno. En el stand número 7 se encuentra la Casa del Arte San Carlos Puno y vamos a hablar en esta oportunidad también con su emprendedor. Coméntanos, por favor, un poco acerca de tu iniciativa para todos nuestros amigos de la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches con toda la concurrencia. En esta ocasión mi persona, John Kevin Winchanina, es propietario de Casa de Arte San Carlos, de la ciudad de Puno. Nosotros estamos aquí en Emprendelaria, justamente porque este evento se está realizando a todas aquellas personas que hayan tenido un vínculo con la Universidad Nacional del Altiplano. Y mi persona, bueno, es estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Sin embargo, no dejo de lado el arte que mis padres, mis abuelos me han enseñado. Y bueno, el día de hoy vengo a exponer mis trajes y justamente el día de hoy he traído a la Diablada. Por el espacio de repente no he podido traer más trajes, pero bueno, el día de hoy le tocó la Diablada y bueno, me siento feliz de participar también en esta actividad.
Muchas gracias y por supuesto muchas felicitaciones a nuestro emprendedor. ¿Hay algún sitio web donde nuestros usuarios, quizá del extranjero, turistas nacionales, internacionales, puedan ver de, con mayor detalle, con mayor tiempo tu arte? Sí, efectivamente, nosotros tenemos nuestra página web que está, en redes sociales, que está con el nombre de Casa de Arte San Carlos. Y también tenemos Casa Artística Cultural América Internacional. Al igual que también que mi persona, con el nombre mío, como John Kevin Aguinchanina, me pueden encontrar en las redes sociales. Y también al número 960-4989-78. Muy bien, muchas gracias. Los pueden visitar hasta el día de hoy. Por favor, apresúrense. Tenemos hasta las 9 para que ustedes puedan apoyar a nuestros emprendedores. Nuevamente, muchas felicitaciones y muchas gracias. Muy bien, ya vamos terminando rápidamente con el recorrido. Terminamos ya en unos minutos más para iniciar con la premiación. Tenemos en este stand número 8 el vivero Cuevas y como ustedes pueden ver también podemos encontrar aquí plantas ornamentales, cactus, hierbas aromáticas, frutales, árboles nativos, exóticos. Además, cuentan con expertos que brindan asesoramiento personalizado para que puedan elegir las plantas que se puedan ver mejor en el jardín o el hogar. También tenemos por aquí un servicio Florería Rosa Linda, así que vamos a también saludarlos y vamos a aplaudir cada uno de sus emprendimientos. Ustedes pueden adquirir cada uno de los productos que ven en pantalla. Ellos se quedan hasta las 9 de la noche. Les recordamos a todos que esta es una iniciativa de la Universidad Nacional del Altiplano en esta feria extraordinaria Emprende el Área. Ya nos dirigimos al escenario principal para iniciar en breves minutos con la premiación de hasta 3.000 soles. Mucha atención. De esta forma nosotros, la Universidad Nacional del Altiplano, promovemos e impulsamos emprendimientos en nuestros estudiantes, tanto de pre y posgrado. Bien, vamos a anunciar, tenemos 4 premios, más de 3.000 soles en premios. Ok, entonces, 350 soles en premios y vamos a invitar a la doctora Vivian René Valderrama Cea. Ella es nuestra decana de la Facultad de Trabajo Social. Entonces, fuerte los aplausos para la doctora Vivian René Valderrama, que va a entregar el primer premio. Hola, doctora. Por favor, póngase al medio ahí porque va a ser usted entrega a nuestro stand ganador. Emprendedores, emprendedoras, acérquense porque vamos a nombrar al stand que obtuvo mayor cantidad de votos. Al stand que la gente dijo, a mí me gusta. Excelente. Y dijo, yo le doy mi voto a este stand. Han votado arduamente en el stand número 1. Ok, y el stand ganador. ¡Ay, ay, ay! ¡Angelita! ¿Quién será? ¡Premio favorito del público! ¡Emprende el Área 2023! ¡Es para el stand número... ¡Número 8! ¡Vivero Cuevas! ¡Está el número 8, Vivero Cuevas! ¡La doctora Vivian René Valderrama Cea! ¡Hará entrega de este premio! ¡Ah, está el número 8! ¡Vivero Cuevas han ganado! ¡Fuerte aplauso para Vivero Cuevas! ¡Ahí está Vivero Cuevas! ¡Buenísimo! Entonces nos ponemos a un costado nosotros para las fotos. Claro que sí. Y ahí nos ponemos al medio para la foto. Al medio, con la doctora. Con la doctora dejamos ahí a los dos chicos ganadores. Vivero Cuevas. Tengo que decirles que también aparte fueron la primera venta del día. Nadie vendió antes que ellos. Vivero Cuevas se lleva entonces ese reconocimiento. 350 soles entonces a los favoritos del público. Con mayores votos han sido desde temprano ese espacio.
Muchísimas gracias a Vivero Cuevas, entonces, por esto. Muchísimas gracias, doctora, por este espacio. Muy bien, entonces, vamos a entrevistar a Angelita, que está ahí. Ok, primero, doctora, ¿sí le puede regalar? Sí, unas palabras, por favor. Unas palabras. Adelante. Tengan ustedes muy buenas noches, señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machaca, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, doctor Ariel Velasco, vicerrector de investigación y población puneña. Para mí es un honor acceder a este escenario y en una histórica y memorable plaza Parque Pino, que es el emblema más representativo de los puneños, y en un evento tan especial como es la promoción de Candelaria Emprendimientos, que realmente lo han desarrollado, lo han realizado con una pulcritud única y excepcionalmente, y a través de la Dirección de Investigación, la Universidad del Altiplano, en este evento ha demostrado que la universidad no es una isla, se funde en los intereses y en el impulso de las actividades productivas que muy bien producen los miembros de nuestra región. Y más aún, si cuando en este evento han participado docentes, administrativos, estudiantes, ex estudiantes de la universidad, demuestra que realmente la universidad es una institución que se funde en las necesidades y promueve el desarrollo de la región de Puno. En este momento yo me siento profundamente afirmada en mi identidad y considero que el desarrollo de Puno a través de esas actividades va a marcar el posicionamiento de Puno a nivel nacional. Felicitarlos a los organizadores, felicitar a la Universidad Nacional del Altiplano que promueve ese tipo de eventos que permiten decir que Puno realmente es el bastión de la producción de productos que realmente van a tener un derrotero y un posicionamiento a nivel nacional. Muchas gracias. Y orgullosa de entregarle el primer premio, el tercer premio seleccionado por ustedes, el público, a este joven emprendedor. A Vivero Cuevas. Vivero Cuevas. Buenísimo. Le considero este es un impulso para que él siga adelante. Felicitaciones, amigo Vivero Cuevas. Buenísimo, gracias doctora, gracias. Por sus palabras. Y Angelita, entrevistemos al ganador, a Vivero Cuevas, sí. Que de temprano se ha levantado. ¿Cuántas plantas habrá vendido? Yo tengo curiosidad, a ver si lo entrevistamos. Sí, a ver tu opinión, muchas felicidades. Bien, gracias, señor rector, organizadores de este primer Emprendelaria, ¿no? Está en este caso de vinculado. Me siento en este caso muy feliz, ¿no? Quizás también agradecer, ¿no? A todo el público que nos han apoyado, ¿no? Con sus poderosos likes, en este caso, ¿no? En el Facebook. Y también el día de hoy, ¿no? Nosotros nos sentimos comprometidos también, ¿no? Con todos ustedes, ¿no? Quizás con las plantas, más que todo, ¿no? A muchos les gusta. Y también la parte de los cactus. Bueno, a muchos les gusta, ¿no? Eso sí. Buenísimo. ¿Cuántas plantas vendió, Angelita? ¿Cuántas plantas has vendido? A ver, un cálculo. Cuéntanos, ¿cuántas plantas has vendido? ¿Cómo te ha ido en el día? Sí, un aprox. Bueno, nosotros, como dicen, ¿no? Acá. tu amigo, soy tu amigo. Sí, el amigo Renato. Hemos empezado, ¿no? La primera venta, ¿no? En este caso, en el Emprendelaria, nosotros, ¿no? Hemos iniciado desde las 6:40, ¿no? Aproximadamente hemos empezado a vender la primera venta, se podría decir. O sea, mientras la flor abría sus pétalos, ustedes ya están vendiendo ahí. Sí. Buenazo. Y durante el día hemos tratado de agotar, ¿no? Toda la venta. Más o menos ya nos queda muy poco, ¿no? En este caso de los cactus y también de las plantas ornamentales. Pero les invito, ¿no? A que puedan visitar a nuestra página de Facebook también, ¿no? Vivero Cuevas. Y de la misma forma, ¿no? Puedan visitar a nuestro vivero, ¿no? Que se encuentra en la comunidad de Potojani Grande, del distrito de Chucuito, de la provincia de Puno. Más o menos la referencia es el bosque, al costado del bosque, a 100 metros. ¡Ajá!
Muy bien. ¡Un aplauso! Al costado del bosque, tercer álbum, a la derecha, ahí los encuentra. Muy bien, entonces, Vivero Cuevas, nuevamente los aplausos para ellos, está el número 8. Nuestros primeros ganadores de Emprendelaria 2023. Así que muchísimas gracias. Ahí la doctora Vivian ha entregado este premio, nuestra decana de la Facultad de Trabajo Social, y felicitaciones. Muy bien, entonces, no te preocupes, ya te contamos cómo hacer con tan disonante ese cheque. Así que buenísimo. A continuación, tenemos el premio. A ver, ¿cuál premio tenemos? Un premio que todos se esforzaron muchísimo para dejar impecable y hacer que realmente sea genial. Es el premio al mejor stand. Al stand que ha sido mejor decorado, al stand que realmente ha puesto todo el cariño, el punche, para que se vea hermoso. Así es, Angelita, entonces para este premio tenemos ahí nuestro cheque, porque es un cheque por mil soles para este mejor stand. Así que mil soles, ¿qué harían con mil soles? Ya, con 350 te fuiste a Chucuito. Con mil, ¿a dónde te vas? Al Interrail, vámonos todos a Cusco. Entonces, con mil soles, entonces, vamos a invitar para este premio al doctor Mario Cuentas Alvarado. Él es vicerrector académico. Doctor Mario, por favor, para que pueda entregarle este premio, como no, acá vamos a tener al doctor Mario. Entonces, para este premio, Angelita, ay, ay, ay. Mira, Angelita, ¿eh? ¿Quién acá? Este es el ganador. Vamos a... Entonces... Este premio, yo anuncio y tú dices el nombre. Ya, perfecto. Ok, mejor stand de Emprendelaria 2023 se lleva mil soles. Y el stand que ha ganado esta noche y ese dinero de mil soles al mejor stand, al más creativo, al más bonito, al que lo hizo genial en su decoración, en cada detalle, es... ¡Para! ¡Jurandian! ¡Jurandian! ¿Dónde están los representantes de Jurandian? ¡Felicidades! ¡Ha ganado! ¡Jurandian! ¡Mil soles! ¡Agencia Perú Agency! ¿Perú Agency? ¿Cómo do you say agency en inglés? ¡Agency! ¡Ahí está corriendo! ¡Felicidades! ¡Mejor están! ¡Por acá! Y el doctor Mario hace entrega de estos mil soles a nuestra ganadora. ¡Felicitaciones! Nos ponemos para la foto, Angelita y yo nos ponemos un costadito. Y desde ahí, mil soles. Mil soles para el mejor stand, Jurandian Perú Agency. Claro que sí, de manos del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, estamos haciendo este reconocimiento. Angelita, la entrevista entonces para saber... ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo están? Doctor Mario, ¿qué le diría a esta ganadora que se lleva mil soles de manos de la Universidad Nacional de Altiplano? Bueno, primeramente, muy buenas noches, señor rector de la Universidad Nacional de Altiplano, señor vicerrector de investigación, al comité organizador, felicitaciones, muy bien hecho y orgulloso de entregar este premio a una gran emprendedora. Solamente decirte, sigue para adelante. Nuestra región tiene muchos atractivos, tú has escogido uno de ellos y la estás haciendo muy bien. Felicitaciones. Gracias, doctor Mario, por sus palabras, lindas palabras. Y vamos a entrevistar a la emprendedora, que nos cuente qué tal, cómo se siente recibir este premio de mil soles. Sí, a ver, cuéntanos qué tal, cómo te ha ido en el día, qué sientes. Bueno, primero, ¿qué sientes por ganar mil soles? La verdad estoy muy agradecida, feliz y contenta porque este proyecto ya está dando frutos, son los primeros pasos de verdad, de muchísimo esfuerzo, que es un equipo de trabajo que lo hemos venido desarrollando con amigos, con familias y en sí el apoyo de todos y en especial el agradecimiento para toda la universidad por esta feria, este espacio que nos ha dado a todos los emprendedores en sí, a la comunidad universitaria y que nos sigue impulsando a que nosotros podamos seguir trabajando, inspirando a muchísimos más jóvenes de que sí se puede hacer, sí se puede hacer negocio con Puno, sí se puede mejorar la calidad de vida para nosotros, no solo nosotros, sino para también para las comunidades, para apoyar a la gente. Así que estoy agradecida con todos y con todo el equipo. Muchísimas gracias, me siento muy feliz y muy contenta y espero que seguir orgulleciendo a la Universidad de Nacional del Altiplano. Muchísimas gracias. Claro que sí, nos sentimos orgullosas, tremenda emprendedora, muchísimas gracias. Entonces,
tenemos ese reconocimiento. Gracias, doctor Mario, por esta entrega. Y gracias a Your Andean. Sí, Your Andean Peru Agency. Agencia. Así es, gracias. Entonces, vamos a invitar a continuación el premio Producto Innovador de la Noche. Mejor Producto Innovador, invitamos al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, para entregar este premio. Ahí estamos. Ay, 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 y me junto acá nuevamente para darle este premio. Ok, entonces, vamos a anunciar nuevamente. Tú lo mencionas y yo digo, porque el premio a mejor producto innovador, aquel que ha hecho las cosas diferentes y ha logrado generar un alto impacto, esa innovación ha marcado, y en Emprendelaria hay un equipo ganador. Entonces, el premio a producto innovador esta noche es para Filtrantes Welcome. Filtrantes Welcome. Un aplauso para ellos. Felicidades. ¿Dónde está Filtrantes Welcome? Vengan por acá, Filtrantes Welcome. Oye, en la tarde ya no tenían productos. Vendieron todo. Arrasaron con todo. Se lleva 1,000 soles, Filtrantes Welcome. Llamen a Filtrantes Welcome. ¿Dónde está Filtrantes Welcome? Su representante. Ahí está la representante, le damos la bienvenida. Adelante. De manos del doctor Ariel recibe 1,000 soles. Gracias a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y a su vicerrectorado de investigación y también en CUNALAB. Nos ponemos para la foto. Ahí está la foto de Rigores Espacio. Felicitaciones entonces a Filtrantes Welcome, que lo ha hecho espectacular y se lleva estos 1,000 soles para que siga impulsando su crecimiento, siga impulsando ese desarrollo. Grande, Filtrantes Welcome, vendieron todo, arrasaron. Entonces, Angelita, unas palabras del doctor Ariel para la ganadora. Adelante, doctor Ariel. Muchas gracias, señor rector, señor director, queridos participantes de esta feria público que nos acompaña. Un honor entregarle a Filtrantes Welcome este premio al mejor emprendimiento más innovador esta noche. Ha sido un día arduo que desde temprano, 6:40, de hecho, en otros participantes, y todavía continúa. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Este es Emprendelaria, la Candelaria del Emprendimiento, y seguiremos con esta propuesta todos los semestres. Espero que siga creciendo. Y todos nuestros queridos estudiantes, toda nuestra comunidad universitaria participe en ella y tengamos mucho más productos emprendedores en el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel. Palabras hermosas para nuestros emprendedores y conozcamos a la ganadora. Adelante. Bueno, muy buenas noches con todos, con el público en general. Mi nombre es Maribel Payi Condori, soy natural del distrito de Arapa, de la comunidad de Chapán. Y la verdad, hasta ahorita no me lo creo de haber ganado. Estoy muy emocionada y pues muchas gracias a todo el público que ha preferido mi producto. Asimismo a los jurados de que les haya parecido un producto innovador. Y justamente eso es lo que nosotros queríamos, ¿no? Como Waco queríamos innovar, y sobre todo nuestro producto, que todos los productos que nosotros ofrecemos beneficia a la región de Puno, porque si bien sabemos es que en la región de Puno producimos gran cantidad de hierbas aromáticas y medicinales, ¿no? Y para ello, en la zona de mi distrito hay una gran cantidad, muchas comunidades que producen estas hierbas aromáticas y medicinales. Con estos productos que hoy día lo han visto, esos productos son de muchos comuneros que producen netamente orgánica. Y nosotros lo compramos, ellos son nuestros proveedores. Yo mismo tengo mi huerto. Les voy a leer una breve historia, es que yo desde muy chiquita trabajaba junto con mi mamá. Yo esas hierbas yo las traía al mercado de Puno, mercado de Juliaca. ¿En qué? En bultos. Así como se imagino que han visto en las calles a mamitos que venden sus productos de hierbas. Y por el cual, tantos años que para trabajar esto, cargando bultos. Yo desde que tuve fuerza a los 8 años cargué bultos.
hasta mis 15 años. Y tanto así que hasta me jalé la espalda. Y pues luego, ahora tuvimos una idea familiar de producir infusiones orgánicas, porque nuestro producto es netamente orgánico. Y además de que te ofrece una vida saludable, también aliviando muchos malestares de una persona, de cada uno de nosotros, reemplazando a los productos fármacos, como son las pastillas o bebidas, quizá como gaseosas, porque estas infusiones no necesitan azúcar. Simplemente, muchos de ustedes, imagino que lo han probado, es una delicia sin necesidad de un azúcar. Y además de estas plantas ofrecen, cada una de esas plantas tienen grandes propiedades. Muchas cosas, pero muchas gracias, bro. Estoy muy emocionado. ¡Qué lindo! ¡Fuerte los aplausos! Una historia hermosa de emprendimiento. Esos 1000 soles, reconocimiento a ese esfuerzo, a esa trayectoria desde los 8 años. Y cómo los emprendedores nacen acá en Puno y se hacen de una manera extraordinaria. Gracias, Emprendelaria. Gracias a la Universidad Nacional de Altiplano por apostar. Y nos vamos. Muchísimas gracias, doctor Daniel. También, gracias a Caja Los Andes, no olvidar Caja Los Andes y Municipalidad Provincial de Puno, que bueno, nos ha apoyado y nos ha dado el espacio para apoyar también a los emprendimientos. Último premio de la noche, premio especial de 1000 soles. Se va este premio al mejor branding, a la mejor gestión de marca. Aquellos que hicieron que sus productos resaltaran, se vieran de la mejor manera, Angelita. Entonces, este premio lo va a entregar el doctor Paulino Machaca, a quien invitamos al escenario, el rector de la Universidad Nacional de Altiplano, para entregar este importante premio esta noche. Fuerte los aplausos para el doctor Paulino. Bienvenido. Entonces, ay, 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 el mejor branding, el mejor gestión de marca, esta noche se va a este premio, 1000 soles, premio Emprendelaria, que regalamos para que siga creciendo este emprendimiento, es para... ¡Allboy! ¡Allboy! ¡Ganadores de esta noche! ¡Cuánto aplauso! Se llegaron el premio más... ¡Uy, el premio más esperado! ¡Branding, gestión de marca, Allboy, buenísimo! Un fuerte aplauso, ahí está nuestro representante, pasa por favor, ¡felicidades! ¡Felicidades! Nos ponemos ahí para la foto, de reconocimiento a Allboy, de mano de nuestro rector, el doctor Paulino Machaca, hace entrega a Allboy. ¡Qué lindo! 1000 soles, ahí la foto, sonreímos para la foto. Ahí está el rector reconociendo a este emprendedor de nuestra comunidad, de la UNA Puno. Así que contentos de este espacio. ¿Ok? Qué linda foto, ese recuerdo. Último premio de esta noche, felicitaciones. Y vamos a darle la palabra al doctor Paulino en reconocimiento a este gran emprendedor. Bien, tengo el alto honor de hacer la entrega este premio al ganador de la mejor marca de esta feria emprendedora. Creo que es Puno, la Universidad Nacional del Altiplano. Hay talentos, hay creatividad, hay innovación, y por eso esta noche no solo hay innovación de la mejor marca, sino también innovación del mejor producto, así como la marca Perú, la marca Puno, hoy la marca de la Universidad Nacional del Altiplano y la marca de la Feria Emprendedora 2023. Debo anunciar al pueblo de Puno que, haciendo un recorrido a los 50 participantes, hemos encontrado mucha creatividad, innovación. Hemos probado deliciosos productos, muy ricos productos innovadores, y también manos trabajadoras, obra de la juventud puneña, obra de los universitarios, y muchos estudiantes trabajan y estudian y haciendo empresa. Y hoy la universidad está haciendo grandes cambios, no solo formando muy buenos profesionales, sino emprendiendo el desarrollo de la investigación y ahora
el emprendimiento, la innovación, la creatividad, la ciencia, el talento. Esto es el comienzo de la universidad y pueblo, juntos trabajando por la mejora de la calidad de vida y emprendiendo a los ciudadanos puneños, quechuas y aymaras. Felicitaciones como ganador de la mejor marca de esta feria emprendedora. Felicitaciones a todos los participantes. Felicitaciones también al vicerrectorado de investigación. Este es el comienzo, se viene la gran feria de ciencia, tecnología e innovación, donde se presentarán los grandes trabajos de ciencia, tecnología e investigación que viene realizando la Universidad Nacional del Altiplano. Felicitaciones al pueblo de Puno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Paulino Machaca, por sus palabras. Ahí, y queremos escuchar a Ulpu y también cómo se siente recibiendo de manos del rector de la Universidad Nacional Altiplano este premio. Adelante, Ulpu. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Percy Ángel Aguilés Turpo. En este proceso, que tal vez ha sido el emprendelaria, la verdad, ha sido una situación de muchas emociones, la verdad, porque en algún momento pensé tal vez no participar, es la verdad, porque me sentía un poco, tenía bastantes problemas y al final, o sea, mi familia me apoyó bastante, la verdad, y agradezco mucho por eso, la verdad, para los empaques, para la marca, muchas personas me ayudaron y no fue fácil, la verdad, de elegir, porque tuve que ir de un lugar para otro y la verdad, me siento muy, muy feliz por recibir este premio y agradezco a cada una de las personas, al rector, a la universidad y a cada uno de los organizadores. La verdad, te agradezco mucho. Eso sería todo. Muchas gracias. ¡Felicitaciones, Ulpuy! ¡Gracias! Y nuevamente gracias al doctor Paulino Machaca, rector de la Universidad Nacional de Altiplano, por esta entrega. Y está Ulpuy, nuestro feliz ganador. ¡Esto es Emprendelaria! ¡Grandes emprendedores, grandes historias! ¿Ok? ¡Vienen grandes bandas, Angelita! Sí, ahora vienen dos bandas. Pero bueno, ahora ya se está listando una, ya lo vamos a anunciar mientras se alistan. Pero mientras tanto, agradecer al público por haberse quedado hasta este momento. Agradecerles por haber venido a disfrutar por su entrenamiento. Invitamos a los emprendedores que han ganado, los cuatro ganadores. Última foto. ¡Foto grupal! ¡Porque esto es Emprendelaria! Esto es una feria extraordinaria y esta foto de los ganadores, de los cuatro ganadores. Dígame. Falta un cheque todavía. ¿Dónde está? ¿Están los cuatro? Buenísimo. Entonces, lo dejamos para la foto. Felicitaciones nuevamente a nuestros ganadores. Felicitaciones por este espacio, lo han hecho extraordinario. Invitamos a la doctora Verónica Grace, también directora. Esto es Emprendelaria, una feria extraordinaria. ¡Foto! ¡Fuerte los aplausos ahí, buenísimo! ¡Gran foto a los ganadores de este espacio como tal! Así que nos reconocemos. Gracias a todos ustedes por hacer realidad esta feria. Y no se mueve porque se vienen dos grandes bandas. ¿Quiénes tenemos, Angelita? Sí, tenemos ahora la presencia de Big Mama. Ya en el escenario, Big Mama calentando motores. Viene Big Mama, entregue. Así que en el escenario, Big Mama. Una banda espectacular. Felicitaciones a nuestros ganadores. Hermoso foto. Nuestros ganadores de Emprendelaria 2016, Angelita. ¡Qué emoción! Y un agradecimiento al público y a todos los que han votado, que han hecho cola. Muy bien, para todos nuestros amigos que nos han hecho cola en las redes sociales, en la Universidad Nacional de la Altiplano. De esta forma, concluye la presentación de más de 50 emprendedores, 50 stands, ofrecidos, por supuesto, impulsados por el Vicerrectorado de Investigación y, por supuesto, nuestra primera Casa Superior de Estudios de la Universidad Nacional de la Altiplano. Hace instantes hemos visto la premiación de cuatro participantes, entre ellos el más votado por el público, al mejor stand de la Feria Emprende Candelaria 2023, premio a la mejor gestión de marca 2023.
y premio al mejor producto o servicio innovador del 2003. Fue un placer y, por supuesto, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por ver nuestro en vivo y en directo de la Universidad Nacional del Altiplano.